Muy buenas amiguetes de YouTube, bienvenidos a una nueva partida en mi canal. Casi las partidas diarias ya empiezan a ser. La verdad que me ha costado bastante acoplarme a este juego y todavía estoy en ello. Pero aún así ya empiezo a ver que ya empiezo a sacar al menos un par o tres de partidas que podría llegar a subirlas al canal porque son mínimamente decentes o son buenas. La verdad que todavía no he conseguido un 50 y algo o un 60 y algo, pero bueno, los números tampoco son tan malos como yo estaba empezando a creer que iba a ser lo que me iba a pasar a mí en este juego, ¿no? Realmente sí que me he desinflado de lo que llegué a ser en el Warfare 3. Pero aún así, veo que voy evolucionando. Tan solo hace 3 semanas ahora mismo que salió este juego. Y yo creo que bueno, 3 semanas, estoy en duda, bueno. El caso es que hace bien poco que ha salido y la verdad que el Warfare 3, aparte de que me adapté bastante rápido, porque ya era bastante similar todo a anteriores Call of Duty, pues yo creo que me empiezo a adaptar bastante bien y que las grandes partidas están todavía a punto de llegar. Estoy seguro de que a pesar de que me esté costando más que al resto, voy a estar al nivel que estaba en el anterior Call of Duty. La verdad que el nivel del otro Call of Duty pues fue algo excepcional. Nunca he sido un buen jugador y la verdad que yo creo que ese tiempo que he estado yo solo, sin el clan, o prácticamente sin el clan, porque a las noches sí que había gente que se acercaba, ¿no?, al juego. Pues eso, me ha venido hasta bien para aprender a moverme de otra manera en el juego. Bueno, a lo que vamos, esto es una partida, como estáis viendo, de baja confirmada. Eso de que cuando mueres o cuando muere un contrario deja ahí una chapita, que se supone que es la identificación de esa persona, y es lo que puntúa para el equipo y te ayuda a ir sacando las rachas, aparte de los que vayas matando. Entonces este me va a esperar ahí. Toma ahí, primera venganza. Bueno, es una partida en la que solamente estábamos de mi clan, como le chupo las fichas de identificación a ese tío. Bueno, del clan solamente estaba Masacre, que es uno de los jugadores pues con los que mejor me llevo, porque da la casualidad de que compartimos familia, es pues mi primo. Así que, bueno, pues ahí estábamos los dos ahí a muerte. Ya veis que he sacado ya el camuflaje de calaveras de la escopeta, a pesar de que empiezo con otro arma. Hay veces que, no sé si a vosotros os pasa, que empiezo con un arma y al poco rato de haber empezado ese mapa con ese arma, digo, no me está yendo lo bien que debería estar yéndome este arma, y cogéis, cambiáis a otra clase que tengáis por ahí. A mí desde luego me está pasando en bastantes partidas eso. Bueno, el caso es que también veis el emblema que he hecho, lo he cambiado. Antes tenía la bandera de mi comunidad con la calavera y las dos hachas, y ahora tengo la bandera pirata. Pirata. Ahí veis cómo voy a colocar
el centinela ese ahí y me va a matar, que, pero que da gusto. Da gusto como mata el centinela, la verdad. Y encima es un arma que se queda ahí hasta que lo destruye al enemigo. Así que es una de las armas que más me gusta, aunque pocas veces me lo pongo en la racha y quizás en lugar del relámpago que se me da tan mal, empiezo a poner centinelas por ahí, que yo creo que a la racha de centinela llevo yo fácil, fácil. Y como creo que no hay límite de poner centinelas, creo que puedes poner varios a la vez, pues eso. Hincharme a matar ahí. También no sé si os estará pasando que a pesar del veto ese que ha impuesto Activision, el veto ese a la gente que se tiraba de las partidas, ¿no? Pues que cada cierto número de partidas que te tiras te ponen en observación y no te dejan jugar partidas multijugador, al menos de ese modo, ¿no? No sé si os ha pasado que a pesar de eso sigue habiendo gente que se tira de las partidas de una manera espectacular, ¿no? Y la verdad que últimamente esta triple es ¡oh! La pena que no va a llegar el cuarto, creo. Esa triple baja es buenísima, buenísima. No muy difícil hacer con la escopeta, pero bueno, el caso es que no sé si os está pasando a vosotros también eso de que cada dos por tres la gente se tira de las partidas, mucho cambio de host. Encima con los cambios de host muchas veces empeora la cosa. No sé si os está pasando a vosotros eso. Y la cosa es que a mí me está pasando bastante y a mí me da bastante pena eso, ¿no? Me da bastante pena que pasen esas cosas. Y pues no sé si os están pasando cosas así, pues me gustaría que las pusierais ahí en los comentarios. Y bueno, aparte de que ya estoy llegando a las conclusiones de qué poner en los Cheforama, la verdad que buscar y destruir apenas estoy jugando, así que ninjas no he intentado más que uno y no lo conseguí hacer porque justo habían puesto una de esas de carga eléctrica al lado de donde se ponía la bomba y iba siguiéndola el tío por detrás, el tío se le quedó electrocutado y dije uff, o te mato ahora o igual te giras y me matas también. Así que no pude hacerlo en ninja. Voy a intentarlo, yo estoy seguro de que se puede. Yo he llegado a hacer ninjas hasta en el Counter Strike, en el último que sacaron. Cuando sacaron la demo esta, me hice un ninja y tienes que desactivarla en 20 segundos. La pena es que no estaba grabando y no pude subirlo al canal, porque si no lo habría subido. Bueno, pues eso, voy a intentar hacer unos cuantos ninjas esta semana para el Cheforama, a ver si me salen, y si no, subiré los fails. También voy a subir vídeos de francotirador, porque me he dado cuenta que hacer collaterals es muy fácil. Los rifles de francotirador en este juego van muy bien. Y bueno, pues tengo intención de hacer eso, ¿no? De subir partidas, bueno, cachos de partidas así. Y luego me quedan unas cuantas secciones que no sé bien qué poner. Igual empiezo a trolear un poco de una manera que se me acaba de ocurrir, ¿no? Y a ver si os gusta. Así que bueno, si tenéis alguna sección que proponerme, pues podéis dejarla en comentarios o decírmelo por el live. Y no sé, espero que os haya gustado esta partida. Es un
31-18. Y que le deis like, favoritos, que lo compartáis con vuestros amiguetes. Esta semana buscaré un huequillo para jugar con todos vosotros de nuevo. Y nos vemos en el live. Un abrazote, chavales. Adiós. Sí.